Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esas noticias que se escudan detrás de las noticias son precisamente las que nosotros tratamos, abordamos, denunciamos y revelamos en este escenario nacional e internacional. Yo cometí un error. Y fue que le puse a este proyecto televisivo que ha revolucionado la televisión dominicana para el mundo, lo que otros callan. Y aquí hay tantas cosas calladas que no aguanto tanta gente en nuestra oficina que van a pedirnos la oportunidad para decir lo que otros callan. ¿Qué compromiso tenemos esta planta televisora y quien ostenta la palabra, Salvador Holguín, con este país y con este programa? En el día de hoy vamos a tratar un tema social y que me gustaría que en el despacho del señor presidente de la República le pongan este programa del día de hoy. Sé que a esta hora están todos los funcionarios del país y el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez conectado en sintonía para ver y escuchar lo que otros callan. Yo no sabía que en la República Dominicana, desde la llegada de la Barrigol a suelo dominicano, esto habían venido con la intención de robarse las tierras que le pertenece a la familia dominicana. Y en este caso, a una familia multitudinaria, grande, amplia, que es la familia Rosario, le fue robada por parte de la Barrigol sus tierras. Más de 600 familias de los apellidos Rosario fueron despojadas o despojados de forma vil, cobarde, irresponsable, descarada, irresponsable, irrespetuosa de sus bienes, en este caso sus terrenos que les pertenecen. Pero la Barrigol fue tan descarada que les roba sus tierras, se la quita con el apoyo de las autoridades, con los guardias dominicanos y no son capaces de pagar lo que ellos se robaron. Ok, ya se lo robaron, encontraron la complicidad, asociación de malhechores, el apoyo de las autoridades dominicanas, pero por lo menos no sean tan descarados y paguen las tierras. Ah, pues ya la familia Rosario lleva 14 años peleando con esta estructura mafiosa de la Barrigol, esta empresa que vino a robarle al pueblo dominicano, que gracias a que el presidente Danilo Medina se empantalonó y lo enfrentó en el terreno que ellos le eligieron y tuvieron que renegociar los contratos. Pero yo quiero preguntarle al señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, así como usted defendió los recursos y derechos del pueblo dominicano en cuanto a lo que debe derivarse como beneficio por la operación de la Barrigol en suelo dominicano, usted también debe proteger a las familias que fueron afectadas. Y es por eso que quiero que sea el presidente mismo que vea este programa en el día de hoy, porque el programa que voy a presentar es especial y diferente al de todos los días. Una familia, o por lo menos los cabezas están aquí todos, ustedes se van a sorprender porque es bastante amplia la comisión que nos acompaña, que vienen a narrarle al país y al mundo cómo han sido estafa o víctima de estafa por la empresa Barrigol y que no han encontrado la mano amiga solidaria en defensa de ellos y de sus parientes de las autoridades dominicanas. Y es la parte que queremos lograr en el día de hoy, sensibilizar a las autoridades para que entiendan de una vez y por todas que deben colocarse de lado o al lado de los más débiles y especialmente de la familia dominicana, que no se puede permitir que sean atropelladas, marginadas,
pisoteada, denigrada y mucho menos tirarla a las calles como perros, como huérfanos, y que no aparezca un ministerio público y que no aparezca una milicia o que no aparezca un gobierno que le dé protección. Después de la pausa, recibimos en este escenario nacional e internacional a la numerosa familia Rosarios, que ha decidido en el día de hoy decir lo que otros callan. Después de la pausa. Pero por favor, escucha mi canción. Yo soy el uno y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del uno y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Haciendo el 9 y dos veces el uno, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al 911 debes llamar. Cuando quieras un taxi, llame a TUPSUD, Taxi Seguro Ejecutivo, la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. TUPSUD, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. TUPSUD, Taxi Seguro Ejecutivo. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo. Hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones, la paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado, Bonao. Esto está en la carretera Puma La Cueva, donde yo nací. Yo nací por aquí, para que lo sepan. Y tenemos este gran lugar, que es orgullo de nuestra provincia. Visítenlo, Rancho Guacamayo, hotel y restaurante. ¿Por qué exigimos la renuncia de Danilo Medina? Porque somos jóvenes amantes de la democracia. Brasil está claro. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina mediante João Santana, su asesor de campaña. Y nosotros estamos claros que es un acto corrupto y antidemocrático. Por eso pedimos su renuncia. No seremos el pueblo pendejo que siempre se deja engañar, mientras otros pueblos obligan a renunciar a los corruptos. Abre los ojos ya. Únete. 21 de abril 2017. Hasta que renuncie.
Puerta del Conde, Parque Independencia, Santo Domingo. Gran concentración humana. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Para más información, visita fuerzajuventud.com/DaniBridge. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Cuando quieras un taxi, llame a TubSud, Taxi Seguro Ejecutivo. La mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. TubSud, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control. Con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. TubSud, Taxi Seguro Ejecutivo. ¿Por qué exigimos la renuncia de Danilo Medina? Porque somos jóvenes amantes de la democracia. Brasil está claro. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina mediante João Santana, su asesor de campaña. Y nosotros estamos claros que es un acto corrupto y antidemocrático. Por eso pedimos su renuncia. No seremos el pueblo pendejo que siempre se deja engañar, mientras otros pueblos obligan a renunciar a los corruptos. Abre los ojos ya. Únete. 21 de abril 2017, hasta que renuncie. Puerta del Conde, Parque Independencia, Santo Domingo. Gran concentración humana. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Para más información, visita fuerzajuventud.com/DaniBridge. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo. Hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones. La paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado, Bonao. Esto está en la carretera Puma La Cueva, donde yo nací. Yo nací por aquí, para que lo sepan. Y tenemos este gran lugar, que es orgullo de nuestra provincia. Visítenlo, Rancho Guacamayo, hotel y restaurante. Vea Publicidad es la empresa que yo recomiendo para la impresión de vallas, afiches, bajantes, rotulación de vehículos y mucho más. 809-620-3400. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Sí, es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía.
¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. ¿Por qué exigimos la renuncia de Danilo Medina? Porque somos jóvenes amantes de la democracia. Brasil está claro. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina mediante Joao Santana, su asesor de campaña. Y nosotros estamos claros que es un acto corrupto y antidemocrático. Por eso pedimos su renuncia. No seremos el pueblo pendejo que siempre se deja engañar, mientras otros pueblos obligan a renunciar a los corruptos. Abre los ojos ya. Únete. 21 de abril 2017, hasta que renuncie. Puerta del Conde, Parque Independencia, Santo Domingo. Gran concentración humana. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Para más información, visita fuerzajuventud.com/Danny Brecht. Continuamos con el desarrollo de este programa y como le anuncié durante la introducción, es sorprendente, pero me hago acompañar de una numerosa familia o miembro de una familia, en este caso la familia Rosario, quienes vinieron a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. No aguantan más, han sido vejados, despojados de lo suyo, asaltados, secuestradas sus propiedades por la empresa Barry Gold. Y está con nosotros precisamente quien encabeza este grupo para que nos lo vayas presentando y además inicie la narrativa de la situación por la que ellos han atravesado durante todos estos años. Más de 14 años, me decían, en esta situación calamitosa, preocupante, donde una empresa multinacional viene y se instala aquí y entonces le despoja de sus propiedades. Está con nosotros el abogado Johnny Portorreal. Está con nosotros. Saludos, líder, bienvenido. Bien, gracias a ti. Este programa de Lo que otros callan cae precisamente en la inquietud que tenemos. Te aparte de la numerosa comisión que le acompaña, me gustaría que presentemos los de la mesa principal que estarán abordando el tema con nosotros, para ver si logramos que las autoridades dominicanas, encabezadas por el señor presidente de la República, sea quien pueda solucionar esta situación, porque ya es un problema social. Esto, según lo que ustedes me decían en la oficina, si no se le presta atención, si no se le busca un bajadero, va a haber un estallido social en Cotuí, y yo creo que es el momento para evitarlo. ¿Quiénes les acompañan? Sí. Miguel de Olio Montero. El señor aquí a la izquierda. De Olio Montero. Es el presidente de la Asociación de Familias Sin Casa y Sin Tierra, AFACINCA, a nivel nacional, con más de 20 años de experiencia en este tipo de respaldo a la familia. También es familia de los Rosarios. Está Carlos Mejía, estudiante de Derecho, también coordinador y vocero oficial de los Rosarios, en los casos de reclamo. El licenciado Hilario Amparo, también heredero, dirigente a nivel nacional del movimiento, y la mayoría de los jóvenes, o casi todos los que están aquí, son coordinadores de comunidades, provincias. O sea que hay una representación hoy, una delegación. Es decir, aquí hay un representante de cada familia que componen más de 600 de la familia Rosario. Correcto, sí. Aquí hay, por ejemplo, los representantes, aquí está Paniagua, el representante de Bonao. Okay. Él tiene su equipo de coordinadores por sesión, pero el representante es él. También lo hay aquí lo de Villa. Están, o sea, de cada provincia hay uno. Pero ese dirige coordinadores de los municipios y los parajes. Nosotros tenemos unas 15.000 familias registradas, debidamente carnetizadas,
Okay. En programa y bueno, no solamente eso, sino que también forman parte de expediente. Okay. El país y el mundo que nos está viendo en este preciso momento se preguntará por dónde empezar, porque con esta comisión multitudinaria que ha venido a los estudios de Teleradio América, Canal 45 y 12 del Cable, a este programa Lo que otros callan, esto como que es para uno preocuparse. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo la Barrigol le despoja a ustedes, le roba sus terrenos en la provincia de Sánchez Ramírez, donde están instalados? ¿Cómo empezó todo? Esa es la parte que yo creo bien, que es la que marca este encuentro, esta entrevista histórica que vamos a realizar a continuación. Bien, lo de que es la Barri que nos quita nuestro derecho y nuestro territorio, es tanto así porque es la empresa que hoy ocupa esos terrenos, la usufructúa, y en ese caso podríamos decir que se trata de la Barrigol. Sí, pero ¿cómo llegan? Vamos a ser preciso y conciso. Correcto. La Barrigol llega al país. Se instala en los terrenos que pertenecen a la familia Rosario. Bien. ¿Sobre qué mecanismo o argumentos ellos se instalan y despojan a la familia Rosario de sus terrenos? Bien. Bueno, resulta que en el 2002 se le hizo un contrato concesionario a una empresa llamada Placerdón, que vendría a sustituir lo que anteriormente fue el contrato que tenía el Estado con las Rosario. Okay. Era una empresa minera. Entonces, Placerdón, en el 2006, le vende la franquicia de su contrato a la Barrigol. Entonces, la Barrigol pretende ocupar más terreno que lo que en principio se le había establecido a Placerdón, que eran algunas 7.000 hectáreas. Entonces, no solamente compran ese contrato que tiene 7.000 hectáreas, sino que ellos lo aumentan a 20.000 hectáreas. Ya de manera megalaganaria. Bueno, se hizo un contrato. Hicieron? Se hizo un contrato, esos contratos apañados y con todo tipo de superfluos que van en definitiva a embromar a los ciudadanos. Y entonces plantean no operar en lo que antes hubiese sido la Rosario Dominicana, sino que quieren hacer una nueva estructura más hacia arriba y ampliar todos los canales y puentes y todo, acomodarse. Entonces, se le permite una inversión de infraestructura nueva por un valor de 4.000 millones de dólares. Entonces, en ese contrato, ellos tenían que sacar ese dinero de la inversión con ciertos arreglos para no dar el impuesto fiscal de lo que produce la mina en el momento al Estado. Ok, ¿cómo la Barrigol se apodera los terrenos de la familia Rosario? Bien, entonces, todo eso es en contumenio con las autoridades nuestras. Da vergüenza decirlo de lo que es el Congreso, lo que han sido los presidentes que han pasado. Una complicidad fantástica. Pero en la forma en que lo hacen es que se hace una primera enmienda. En el 2008 se plantea ya la Barrigol que obtiene los permisos de Placerdón. En el 2008 se somete al Congreso lo que serían las nuevas condiciones del contrato inicial del 2002, lo que se llama la primera enmienda. Y en la primera enmienda, en el 99, en el 2009, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se hacen nuevos arreglos y se le dan nuevas posibilidades y perspectivas a esa compañía. Y entonces viene el presidente Danilo Medina y hace una segunda enmienda cuando pide una revisión del contrato. Entonces, el Congreso se aboca de nuevo a conocer la segunda enmienda y se aprueba en el 2013.
sobre qué condiciones trabajaría dicha empresa. En todo eso, si nos ponemos a sacar el porcentaje de parcela y de terreno que ocupa la Barrigol en estos momentos, nos vamos a encontrar con un caso muy curioso, que es lo que nos ha movido a nosotros como abogado, como gerente de la Central del Derecho, que es un bufete de abogados que se dedica al asesoramiento en masa a los campesinos que de una u otra manera tienen un problema de carácter judicial y que nosotros entendemos que es social. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, nos damos cuenta de que el Estado Dominicano, para poder arrendar un terreno, cualquiera que fuere, tiene que declararlo de utilidad pública y también a través de la expropiación. En ambos casos, el Estado está en la obligación de pagar el terreno y en caso de que no haya un acuerdo con los propietarios, se debe ir a un tribunal para que el tribunal sea el que haga lo que se llama el justiprecio, o sea, dar un precio de manera contradictoria entre los ocupantes o propietarios del terreno con el Estado. A ver si le comprendo. Se trata de que la Barrigol se ha expropiado, se ha tomado, se ha cogido los terrenos de la familia Rosario sin que el Estado los haya declarado de utilidad pública y sin pagarle los terrenos a ustedes. Y sin pagarle los terrenos. Esa es la situación. No solamente a nosotros, no solamente a los Rosarios, no. Hay innúmeras familias tan meritorias como los Rosarios que están en la misma situación de nosotros y que nosotros somos sus representantes también. Varias familias, los Vázquez, los Sánchez, los Díaz. En ese sentido, si nos podemos a ver el plano, lo que es el parque fiscal minero llamado Pueblo Viejo, Montenegro, hay una 500 parcelas de diferentes rangos, donde de esas 500 hay 118 que todavía están en nombre del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y sus secuaces. Todavía que la ley incluso prohíbe ese tipo de manifestación pro-trujillita, pues todavía los títulos en los tribunales dominicanos y de tierra todavía están en nombre de las compañías que ellos tenían, de la familia Alba y otra familia. Pero hay otra parte de esos terrenos que están comuneros. Y lo que indica que están comuneros, una gran parte, principalmente donde está la presa de Cola del Yagal, en un 70% de esa tierra está comunera, donde el Estado, de acuerdo a la ley 146, con respecto a minería, cuando el Estado encuentra materiales, minerales en un subsuelo, el Estado es el dueño del material después que paga a lo que tienen el terreno. El tema, primero. El tema es, Barrigol no le ha pagado, no, el Estado Dominicano no ha declarado de utilidad pública los terrenos, por ende, ustedes han sido despojados, le han estafado, le han robado, claro, los terrenos de esta conglomerada familia, sí, correcto, Rosario. Sí. Ese es el tema. Me gustaría ahora escuchar a Miguel de Olio, que también es uno de los representantes de esta familia Rosario, que ha sido despojada de manera mafiosa, de manera irregular, de manera interesante este caso, ¿verdad? Me gustaría escuchar tu parecer, y no como representante de la Asociación de Ciudadanos Sin Casa, sino como miembro de la familia Rosario. ¿Cuáles pasos han dado ustedes para lograr que las autoridades, el gobierno dominicano, le extienda la mano amiga o por lo menos se coloque del lado de ustedes y protegerle como familia para que finalmente la Barrigol no se salga con la suya con los terrenos? Bien, muy buenas tardes al pueblo dominicano y por qué no al mundo. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí en este programa. El gobierno dominicano no ha hecho nada por la comunidad. El gobierno lo que ha hecho ha sido beneficiarse de todo lo que allí produce, que el mundo entero sabe que eso es una mina de oro y que es la mina de oro más grande. Entonces nosotros como familia Rosario nos sentimos bendecidos de Dios por nacer aquí en esta tierra, tierra bendecida de Dios, tierra dominicana,
por ser dominicano. Todos los procedimientos que hemos estado llevando están finalizando. Entonces, base a esas condiciones y a los problemas históricos que ha pasado aquí en el país, por ejemplo, para formalizarle un caso, vamos a hablar del caso de Palmasola. Óyeme, allí fue una masacre que dio hasta pena, los muertos que hubieron allí. Entonces, Palmasola finalizó, pero siguen los mismos muertos. ¿Dónde están los muertos ahora? Los muertos están en Cotuí y son de varias familias, principalmente de la familia Rosario. Entonces, el mundo tiene que saber y tiene que tomar en cuenta que nosotros como familia somos los únicos víctimas del sistema. O sea, cientos de personas murieron. Entonces, ya nosotros estamos cansados de esa situación y, por ende, dentro de los próximos días nosotros vamos a tomar los terrenos. Ahora sabemos las consecuencias que eso trae. Desde que nosotros iniciamos esta lucha, lo primero fue que hicimos encomendarnos a Dios y entregar nuestra vida. Porque de acuerdo al comportamiento de las autoridades, ellos no le hacen caso a nada. Ellos están esperando de los cientos de muertos fruto de la contaminación, que nosotros no empoderemos de los terrenos como lo vamos a hacer, y que haya una masacre, pero esta vez no van a ser víctimas nada más Rosario. Van a haber víctimas inocentes, porque son muchachos mandados, el jefe de la policía y la guardia, porque vamos a tener que hacer una revolución ahí, pero una revolución por causa, porque hemos agotado todos los procedimientos legales habidos por haber. Entonces la familia Rosario no soporta más esta situación, que lleven patanas de ataúdes, porque nosotros los próximos días vamos para los terrenos, no importa lo que pase, ya estamos cansados. Usted está diciendo que han muerto muchas personas, cientos de personas de la familia Rosario en esta... las inmediaciones donde se instaló la Barrigol, fruto de la contaminación. ¿Eso es lo que usted acaba de decir? Pero claro que sí. Nosotros iniciamos esa lucha desde hace más de 6 años y estamos hablando que contado van más de 46 muertos. Aparte de lo que no se le ha pasado la contabilidad y todos los días allí mueren personas. Entonces, bajo esas condiciones, que la vida humana no importa, ni le interesa ni al gobierno ni a la Barrigol, nosotros no estamos en condiciones de seguir aguantando así. Vamos a ver que se mude para allá Danilo y su familia, que aguanten un mes ahí, y los mismos empresarios de la Barrigol, que soporten un mes bajo esa contaminación que está pasando ahí. Entonces nosotros vamos a tener que tomar los terrenos, vamos a entrar con las armas en la mano, vamos a coger la loma. Vamos a ir viendo, y me gustaría que sea usted mismo que me describa las imágenes que vamos a presentar a continuación. ¿Qué significa? ¿Y cuál es el escenario, la situación que se vive en las inmediaciones de esta instalación clandestina e irregular de la Barrigol? Vamos a ir viendo imágenes de los pasos que ustedes han dado. Esta imagen es de movimientos, reuniones. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la Cámara de Diputados. Donde ¿Visitaron la Cámara de Diputados ustedes? Sí, visitamos. Que ellos dicen que son honorables, pero tienen que hacerle honor a su nombre. Es con hechos, no es con palabras, okay. Llenándose los bolsillos. Ok, vamos a seguir viendo imágenes de diferentes escenarios a los que ustedes han visitado y han acudido para llamar la atención, sí, de la situación de ustedes. Esa que está ahí es la Suprema Corte de Justicia. ¿También fueron a la Suprema? Sí. ¿Y ahí qué pasó allá en la Suprema? Bueno, ahí lo único que nos dejaron fue un CD. Los jueces y las cosas corruptas como está el sistema aquí se vendieron. ¿No lo recibieron o no le prestaron atención? ¿Qué pasó allí? Ellos no recibieron lo que no nos entregaron los planos que le estábamos solicitando en ese momento. Es decir, que hay una confabulación de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. con la Barrigol. Sí. Vamos a seguir viendo más imágenes. Y ahora me gustaría que sea el abogado Johnny Puerto Real que nos vaya describiendo ese escenario. Ahí tenemos una comunicación. ¿A quién va dirigida esta comunicación? Carta a la embajada de... Carta embargo, dice ahí. Vamos a verla aquí. Sí. Descríbame esa carta, ¿qué significa? Popular. Esa carta nosotros se la enviamos al Banco Popular, okay, que violó el reglamento de ser un tercero embargado, uh-huh, en manos de las cuentas de la Barrigol. Nosotros le comunicamos que estaba embargada la Barrigol, cuatro cuentas especiales que ellos tienen. Porque ellos son como... ¿Eso significa que ustedes procedieron legalmente y tuvieron ganancia de causa? No, tenemos embargado todavía y el día 5 de mayo viene la validez del embargo. ¿Y sobre qué argumento ustedes le embargaron? Bueno, como hay un contrato, el contrato de concesión minera es un contrato privado. Okay. Entonces, la ley establece que el contrato privado, el contrato auténtico o cheque o cualquier otro son...
son figuras jurídicas que autorizan la persecución de un bien. Entonces, cuando se hicieron los contratos con Barrigol, de manera solidaria, el Estado Dominicano, el Banco Central y la Barrigol hicieron un compromiso de hacer una inversión en Zambrana Cotuí para reubicar a todas las personas, las 18 comunidades que están, más de 30.000 personas, reubicarla y sacarla a otro lugar, como se hizo con la barquita. Entonces, previo pago, claro está, del que tenga alguna virtud como propietario u ocupante del terreno. Pero eso nunca se hizo. Se hizo todo menos eso. Es decir, que el compromiso de Barrigol, a ver si le comprendo, sí. El compromiso de Barrigol, sí, de reubicar las familias que fueron sacadas, vamos a llamarlo, ¿verdad? Que debían haber sido sacadas como propietario del terreno, era parte del contrato. La reubicación. La reubicación. Entonces ni le han pagado, ni lo han reubicado, ni lo han reubicado y las autoridades tampoco han hecho nada. Exacto. A favor de ustedes. Entonces, en base a esa violación, eso se llama una violación a una inversión hacia un tercero. Ok. O sea que el tercero no se sabe quién es, pero es el que está adentro. Es el que ubica el terreno que tiene que ser desplazado. Es el tercero. Entonces nosotros, organizando a todos los rosarios como lo tenemos, representándolo, nosotros hemos embargado la cuenta de la Barrigol, unos 3.000 millones de pesos le tenemos embargado, por concepto de que no cumplieron con varias de las cláusulas que contienen el contrato. Hay una que es de 24.500.000 dólares, hay otra inversión que debieron haber hecho de 81 millones de dólares y otra de 150 millones de dólares. Ya al no cumplir al tanto tiempo que hace eso, del 2009 hasta ahora, que no han cumplido, han incurrido en otra violación todavía más peligrosa, y es el haber explotado la mina, haber entrado en el proceso de explotación, que todo el mundo sabe que se utilizan todo tipo de tóxicos, especialmente el cianuro, con la gente dentro, o sea, dentro del impacto medioambiental. Bien. Dentro de lo que prohíbe la ley, que haya gente, la ley 146, artículo 30, establece que no es posible la explotación ni excavaciones dentro de poblaciones y de lugares habitados. Bien, permítame a la pausa. Cuando retornemos, yo quiero que hablemos precisamente de los daños medioambientales. Pero además, ¿ustedes acudieron donde el presidente de la República? ¿Han sido escuchados? ¿Le han solicitado alguna visita sorpresa? ¿Le han enviado alguna comunicación planteándole la situación por la que ustedes están atravesando? Después de esta pausa vamos a conocer esos temas y otros más con la familia Rosario, quien vino a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. ¡Ey! Dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Cuando quieras un taxi, llame a TupSud, Taxi Seguro Ejecutivo. La mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. TupSud, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888.
TubSud, taxi seguro ejecutivo. Abarrotados los estudios de Tele Radio América, Canal 45 y 12, en el programa Lo que otros callan, porque decidimos permitirle a la familia Rosario que de viva voz ellos digan lo que otros callan con relación a la violación, despojo, robo, secuestro, todos los males que han vivido ellos como familia causado por la Barrigol y que hasta este momento el gobierno no le ha prestado atención, ni mucho menos se ha puesto del lado de los más débiles y de los dominicanos, como debe ser, como representante. Vamos a conversar ahora con Carlos Mejía, que maneja el tema medioambiental de esta zona de la, donde está instalada la Barrigol, que nos diga cómo ha afectado estas instalaciones de la Barrigol a las personas que viven en las afueras o en las orillas de esta empresa. Saludos, Carlos. Saludos. Cuéntanos tarde. Un poquito, háblanos de los males, la parte, cómo ha afectado el medio ambiente esta empresa Barrigol allá en la provincia de Sánchez Ramírez. Sí, primeramente en lo que tiene que ver con la parte humana, hemos sido afectados grandemente. Hay unas imágenes que están por ahí donde ahí hay muchas viendo. Personas con enfermedades diversas, tanto niños como personas adultas, e inclusive no solamente las enfermedades, la Barri se ha encargado también de, a través del cianuro, a través de los desechos sólidos, han muerto más de 46 personas de la familia. Esas son las cédulas de los muertos. Exactamente. Oiga esto, presidente, lo que ha pasado allí. No obstante, también nuestros campesinos han sido desalojados de sus terrenos, personas que tienen sembrado cacao, café, entre otros rubros, se le está cortando sus cultivo, se le está quitando su terreno e inclusive se están llevando a los tribunales y tratando de multarlo con multa de hasta de 20 y 40 mil pesos. Descríbeme esa imagen que me llama poderosamente la atención. ¿Qué estamos viendo ahí? Fíjate lo que son los ríos. Okay. El Maguaca, entre otros ríos, la Barri no tiene la manera de cómo apalear su desecho. Entonces ellos lo que hacen es que desaguan hacia esos ríos del Maguaca y entre otros ríos que hay en la zona. Entonces ahí estamos mirando cómo el lodo, cómo el cianuro y todo lo que son los desechos sólidos que ellos están guardando, reservando en las diferentes presas. Pudiéramos decir que son contaminaciones medioambientales en la República Dominicana provocadas por la Barrigol. Exactamente. Pero recientemente nosotros denunciamos en un programa de Color Visión ayer, el doctor decía cómo la presa está a punto al colapsar y precisamente en el día de hoy, porque está agrietada, no soporta más. O sea, la construcción de la presa no está en capacidad para soportar todos los desechos sólidos. Okay. Entonces, estamos diciendo al país, es una alerta para todas las autoridades y el presidente Danilo Medina Sánchez, que tiene conocimiento de que esta situación está imperante ahora mismo. Me gustaría darle paso ahora a Hilario Amparo. Ustedes se han acercado al presidente porque, por lo que veo, este caso, este estallido social que va a provocar la familia Rosario en la zona de la provincia de Sánchez Ramírez, solo el presidente Danilo Medina puede detenerla. ¿Se han acercado ustedes al presidente, al ministro de Medio Ambiente? ¿Le han enviado alguna comunicación? ¿Qué ha pasado de parte de la familia Rosario y el presidente Danilo Medina? Mira, realmente lo que ha pasado con nosotros en los más de 5 años de lucha que tenemos no tiene comparación humana. Nosotros hemos hecho diversas marchas al Congreso, al Palacio más de una ocasión, hemos llevado comunicación varias veces, pero lo peor aún, lo que nunca se había hecho a un banco, un país, a un banco central, embargado. Ahí se hizo una marcha frente al Banco Central, donde el doctor le notificó un embargo al Banco Central, porque el Banco Central también es compromisario junto con el Banco Popular, como tercero, ante esta situación. Pero ¿qué ocurre? Presidente, yo soy suyo. ¿Usted es peredita también? 100% de él. Ande, me lo daba la invitación por ser suyo. ¿Cómo le pido el favor a usted que usted se case con la gloria, con la humillación que no ha hecho nuestro propio partido? Váyase a Juan Bó. Lo que decía Juan Bó,
en la campaña del 90, que Balaguer dijo que se estaba discutiendo ese tema, porque ya no había forma de traer el oro que no fuera cielo abierto. Balaguer dice, si me mocha la mano derecha, ni aún después de mocha, yo lo voy a hacer. ¿Y qué decía Juan Bó? Hilando fino. Así es. ¿Qué decía Juan Bó? Que tenía que declararse tierra inhabitable 30 kilómetros cuadrados. Sin embargo, presidente, a metros tenemos ahí muriéndose nuestra gente. ¿Cómo le pido a usted que intervenga urgentemente? Hace 2 semanas yo estuve en el Palacio, en recepción junto con Hanoi Zapata Altagracia, entregando una comunicación porque no queremos que se dé lo que decía mi hermano Miguelón. No queríamos que eso se dé, pero si es el camino que nos deja, tendremos que buscar la vía que sea y ocupar los terrenos nuestros. Mi presidente, Nicolás Amparo, bisabuelo de mi padre, donde está el edificio de la Barrigol, fue matado por Trujillo. Es totalmente desde Trujillo para acá que hemos venido siendo golpeados por todos los gobiernos. No ha habido un gobierno que nos responda. Ya nos vemos obligados, si no nos dejan otra situación, otra salida, tener que obligatoriamente irnos a arriesgar nuestra vida para defender lo nuestro, que se nos han violado todos nuestros derechos fundamentales. Bien. El derecho a la vida. No hay agua en Cotuí. Tiene que llevarle 2 galones de agua a los moradores de la zona. Es algo totalmente denigrante que no sabemos cómo vamos a paliarlo. Y presidente, usted tiene la bandera en la mano, usted que sabe lo que pasa con nosotros. Bueno, agradezco a Hilario Amparo, buena exposición. Y quiero ya para cerrar, porque en la televisión el tiempo se va rapidísimo. En 2 minutos que nos quedan, me gustaría que Johnny Puerto Real le diga al país y al mundo qué va a pasar, porque lo que ha dicho el amigo Miguel de Olio, lo que ha dicho también Hilario Puerto Real, si yo mal no escuché, es que como ustedes no han encontrado ayuda, mano solidaria y no le ha dado apoyo a las autoridades, aún teniendo la razón, ustedes entonces van a actuar en consecuencia porque se siente desamparado. ¿Qué va a pasar a partir de hoy en adelante? Porque lo veo a ustedes empoderado, firme, decidido a luchar por lo que son sus derechos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy y qué usted le diría al presidente que le está viendo en este preciso momento? Bueno, yo tendría que decir lo mismo que dijo Hilario. Presidente, yo soy suyo. Bueno. Mira, el problema, nosotros le hemos mandado mensaje al presidente de todas partes que hemos estado, incluso hasta de los tribunales. Tenemos un anteproyecto en el Congreso de una amnistía procesal. O sea, que a través de esa amnistía procesal es que yo pongo mi contribución para que en este o en otro gobierno no haya una situación de enfrentamiento con ciudadanos que no están haciendo algo delictuoso, que no están haciendo la cosa por conspiración, que no están haciendo la cosa por sinvergüencería. Son personas que están reclamando un derecho del cual nuestra constitución, nuestro estatus burgués, demócrata, establece el respeto a la propiedad privada. El tiempo se nos acabó. ¿Le ha enviado comunicaciones usted al presidente? Sí, recientemente. ¿Están a la espera de qué? Recientemente le enviamos una carta, la última carta que enviamos, creo que hace unos 15 días. Sí, 2 semanas. Sí, planteándole la situación de un desgaste que hay en la comunidad que no cree, siempre creyeron en él. Siempre estuvieron de acuerdo con la que carta podía. Que dice, con qué tiene el contenido, porque ya llegamos a la parte final. Sí, no, ¿qué le solicita al presidente? Nos permita ir una comisión de nosotros para explicarle alguna cosa que entendemos, a él no se la dicen. Porque ahí no hay medio ambiente, ahí no hay autoridad, ahí no hay nadie que se preocupe por la imagen, por la salud político del presidente gobierno. O sea, entonces ustedes están a la espera, a ver si le comprendo. Sí, nosotros estamos en posición. Me da unos minutitos, sí. Porque empezamos un ching más tarde, ¿verdad? Vamos para precisar ya, porque la verdad que esta comisión nutrida que nos ha visitado en el día de hoy se ha movilizado de todas partes del país con un objetivo.
ustedes necesitan ser recibidos por el presidente de la República o que éste le haga una visita sorpresa a las instalaciones de la familia Rosario para que él de viva voz escuche el clamor y la problemática que embarga a esta familia? Bien, mira, nosotros sabemos que el presidente, representante del Poder Ejecutivo, no puede hacer todas las cosas. Ahí están los otros poderes del Estado. No, la pregunta es, sí. ¿Ustedes quieren que el presidente les reciba? Claro. El presidente vaya y le haga una visita sorpresa. Que el presidente le escuche. ¿Qué es que ustedes necesitan? ¿Para qué le enviaron la comunicación? Bueno, para eso, de primera mano. Ajá. Porque se puede malinterpretar cualquier cosa que uno diga. Quizás no sea la intención de uno. Por ejemplo, en el caso de Miguelón, que tiene una presión con una familia que quieren entrar a los terrenos. Nosotros lo tenemos ahí aguantado. Entonces nosotros queremos hablar con el presidente a ver si a él no le importa eso, si él está dispuesto a asumir el reto que eso puede traer, que nosotros estamos tratando de que eso suceda, ya por un interés familiar o económico, lo que sea, pero políticamente un problema que el pueblo identifique que es del pueblo dominicano contra la Barrigol, que es una empresa extranjera, podrían suceder acontecimientos impredecibles en el país. Bueno, entonces vamos a esperar que la sensatez, la prudencia se imponga y que las autoridades encabezadas por el presidente Danilo Medina Sánchez reciba a esta numerosa familia que me acompaña en el día de hoy, que vinieron a este programa a ver si logran conectar con el presidente de la República y este le pueda escuchar. Yo creo que es oportuna la ocasión y nos ponemos a la orden por si entienden que podemos servir de canal para que el presidente Danilo Medina los reciba o él le haga una visita sorpresa y se solucione de una vez y por todas esta problemática social que impera en la República Dominicana, especialmente en la zona de la provincia Sánchez Ramírez, donde la Barrigol le ha robado los terrenos a la familia Rosario. Hasta mañana con otra entrega. Hilando fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó...